Una, dos. Aquí debía hacer, no sé, algo, tal vez, porque a mí no me suena que haya sido tema de reconstrucción, pero yo sé si es que aquí había antes una cosa que se llamaba la casa con charco. Entonces hacían unos. Hacen un hoyo y se recubre, se le pone agua para que vengan los animales a comer y se sitúa un cazador a una distancia, ¿no? Y me da sensación, porque ves que esto lo han metido aquí. No creo yo que hayan sido los del esto arqueológico español, ¿no? No creo. Fíjate, mira las piedras aquí. Están así como esas, pero aquí. Pero claro, son tumbitas, pero no están los cuerpos. No. Aquí está solamente lo que fue el sepulcro. Es que esto lo han abierto, sabe Dios cuándo. Yo no creo ni siquiera que cuando han venido aquí, porque esto se conocía desde hace mucho tiempo. Mi suegro ya me hablaba de la tumba del gigante. Pero la tumba del gigante, que además la encontraron en el sentido de que fueron a hacer una excursión y unos compañeros míos del instituto la encontraron y la fotografiaron. La que yo recuerdo como tumba del gigante es mucho mayor que esta. Por eso le llamaban tumba del gigante. Mi suegro me decía que estaba por la salina y yo siempre que he creído que la salina es una casa que está arruinada ahí. Pero no, hoy hablando con Tomás, el vecino, me ha dicho que esa es la guerrera, que la salina queda más allá, dice más, queda más abajo y ya no queda nada de la casa, solamente queda la escalinata que la han guardado, que la han dejado. Y digo, ah, pues tengo que buscar la escalinata, porque según mi suegro, la tumba del gigante estaba en la salina. Y la salina, ¿ves? Por ahí llega, te bajas a la izquierda, llegas a la rotonda y giras a la derecha. Llegas a la rotonda de la fuente esa grande. Sí, sí. Y giras a la derecha, que es ya toda la avenida de Costa de Sur. Bueno, pues a mano izquierda, por ahí es donde queda la salina. Que tiene su lógica, porque ahí es donde está la marisma y puede ser con esa lógica. ¿Y estas ¿Para tumbas? Qué más, Hugo? ¿De qué época son? Más o menos es del Neolítico, estamos hablando del Neolítico, es decir, de la edad de piedra, de ¿sí? edad del bronce, yo ahí me pierdo un poco yo. Seguimos para arriba. Yo la primera vez que... Ahora compartimos la memoria. Tengo otra. Y en algún momento las quitaron. Es más grande. O de un hombre adulto encorvado en la posición fetal. Puede ser. ¿Ves? Allí hay otro. Esa es más grandecita. Sí, parece que esa pueda corresponder, ¿eh? Mira. Son losas, porque sí. Si te das cuenta, casi todas tienen una estructura de losas laterales y otra sobre lo que sería el cuerpo. ¿Por qué está vallado esto? Porque cuando esto lo están construyendo, ¿sí? Es cuando lo descubren. Uh-huh. Entonces están haciendo todas las urbanizaciones, incluso si te das cuenta hay un camino que lleva a esta urbanización porque todo esto iba construido. Uh-huh. Pero cuando se encuentran esto, viene Patrimonio Nacional o del Estado. Y entonces lo cerca y dice que esto no se puede tocar. Pues ves que el perímetro allá es muy pequeñito. Pero fíjate, sin embargo, lo han abierto, ¿no? Lo han destrozado. Sí, para... sí, porque esto ya una vez que pusieron el cartel este, que ya está comido por el sol, y ya después esto se abandona. Aquí no hay recursos para mantenerlo. ¿El cartel lo ponen con explicativo de las tumbas? Sí, ahí antes estaba explicado todo, pero ya no hay nada. Sí, ya sí, el sol se lo ha comido todo. Esto, claro, porque esto son lo que yo te digo son los tomos. Como esto lo que hemos llamado biológicos. Tú sabes que con esto quemábamos los cochinos. Cuando hacían las matanzas en la huerta que estaba en mi casa, venía aquí a estos montes
cortaba con un calabozo y todo esto se quemaba, porque esto genera un poder calórico especial, pero muy momentáneo, con lo cual solamente se quemaba. Películas que se montan la gente sobre los tesoros. Entonces, que si de una tumba tenéis que cerrar a la gente con los tesoros, claro, porque son usando el paleolítico, ¿no? Claro, seguramente, a lo mejor podrían llevar, tal vez si era de algún noble o de algún poderoso, podrían llevar algo de oro, pero que va. Sensación, porque noto como mucha memoria activa. Esa ya no noto memoria activa. ¿Y aquella? Pero fíjate, esa cuando hemos entrado he visto dos energías, por eso te he dicho que sí era una de pareja. Ah, puede ser que aquello fuera un... Noto dos energías. Mm. Esa ahora vamos, porque esa me da aquí, en la zona de la boca al estómago. Más una muerte por malas digestiones, malos alimentos. Sí es posible que sea de un niño, por las características que siento. Pero vamos a ver, porque aquí tiene que haber algo todavía. Estoy segura. Pero no lo voy a desenterrar, claro está. Pero... Es una decapitación, eso. Son fallecidos de guerras, de luchas. No es una muerte al uso y demás. Esta, de hecho, es alguien que luchó en algo. Hay una. Hay dos partes, no sé si la cabeza cortada simboliza la forma de enterrarles, que es posible, o al asesinato en sí, ¿vale? Eso no lo veo, pero es como que se entierra el cuerpo y la cabeza. Es curioso, podríamos relacionarlo con alguna época que tuvieran esa costumbre. De hecho, hay algo dentro, porque me tira para adentro la mano. Se nota un calor, que es que me gustaría que pusieras la mano, ¿eh? Es increíble, una energía que te acaricia, ¿eh? Es increíble, es impresionante. Es alguien fuerte, es un hombre. Pero es fuerte, tiene el pelo largo. El simbolismo de su pelo largo es la fuerza, la energía y un estatua alto, alto de esa época. Si queréis poner la mano, es increíble, ¿eh? Te acaricia la mano. Mira, colócala aquí. Porque además aquí es como, se ve que ahí abajo tiene que haber algo, algún resto o algún objeto que pudiera pertenecer. Distintamente la concentración del calor de la piedra, evidentemente, pero te concentras y notas como que la mano se va para adentro. Es una de las más profundas que hay, ¿eh? Sí. Sí, además, yo no sé qué raíz tiene esta planta, tú no lo podrás decir, pero ha crecido y además está protegiendo algo. Mm. Date cuenta que... Sí, estos son tojos, lo que trata es de... Vamos, han nacido en esta zona más umbrosa, aunque el tojo puede nacer en cualquier sitio, mira, ahí tienes otro, y lo que hace es que la camufla totalmente. Es muy curioso porque a mí me da la sensación,
no que fuera por corte de cabeza, que quizás ha podido ser una conclusión mía, sino que el cuerpo se enterraba con la cabeza al lado, ¿eh? Hay una tradición, a mí la sensación me ha entrado desde acariciar. Entonces hay una parte femenina que está llorando. Uh-huh. Hay algo femenino que está llorando, por eso la acaricia. Una madre. Es que es impresionante, es una la madre. Sensación de una... Sí, es muy suave, ¿verdad? La sensación que... Yo creo que hay una madre, por tanto puede ser que fuera un hombre relativamente joven, si era un guerrero, si tú a ti te ha transmitido que era un guerrero, tal vez fuera un hombre... relativamente joven, sí, por tanto sí, sí. Tendría una madre. Sí, 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 no era mayor, ¿eh? Porque yo he visto un hombre además joven, sí, con el pelo largo, y es curioso porque guerrero, pero quizás no un guerrero... No, es uno de que tiene que defender. Eso es, porque es algo porque más, una guerra más sencilla, ¿no? No están... Estos asentamientos no son de tribu guerrera, son de tribu viajera, seguramente que han venido. Ahí yo tengo todavía que estudiar por qué toda esta zona de Huelva es tan rica en esta época. Porque luego tenemos información de los fenicios en Ayamonte en el año 600 a.C., que es el cementerio fenicio está fechado en el siglo VI a.C. Pero esto es mucho más atrás. No sé cuánto más atrás, si son 200, 300 años más atrás. ¿De dónde vinieron estos pueblos? Es lo que a mí me interesa saber. ¿No crees que podría ser una familia lo que hay aquí? Yo la primera impresión que tuve era algo así, porque tenía que haber, si esto es lo que decía Hugo, el concepto de cementerio es muy, muy nuestro, prácticamente desde el siglo XIX, porque incluso antes la gente se enterraba en las iglesias o en el perímetro de la iglesia porque era lo que se consideraba el lugar santo. Sí. Ha sido enterrada en tierra santa, se decía. Fuera del perímetro de un monasterio, de un convento, de una iglesia, no se consideraba que era tierra vulgar. No era tierra santa. Por eso en las iglesias los ilustres están dentro. Si tú has ido a Inglaterra, tú has visto que vas por... me impresionó la primera vez allí en Maidstone, cuando fui y de pronto iba por la calle y me metí en un jardín y cuando me di cuenta, digo, esto es un cementerio. Está lleno de lápidas. Aquí está la iglesia y ahí está la calle pasando los coches, pero es que esto está lleno y la gente pasa aquí por aquí para el trabajo. Y sin embargo, dile tú a un ayamontino que pase por el cementerio, nada más que por la fachada. Y dice, no. Es un concepto, ¿no? Claro, claro. Esas sociedades a sus muertos los metía dentro de sus casas. Había un sitio especial donde se hacía un hoyo y ahí se enterraban, sobre todo los niños, ¿no? Entonces, este concepto de cementerio aquí no pega, no es lógico, para mí no es lógico. Esto es una familia, y vamos a ver qué nos cuenta esa memoria, esas piedras. Eso es muy interesante, porque de hecho hay mucha fuerza, es lo que tú dices, hay mucho sentimiento captado, la piedra ha captado la recepción de las memorias. Y es que yo tengo todavía la mano caliente, ¿eh? O sea, es increíble. Pero es que no hay relación, ¿qué cultura cortaban la cabeza? ¿No hay una? Sí. Hay una tradición por la cual se... Es que esa es la diferenciación en el concepto más antiguo sobre dos dimensiones. La mente y el cuerpo. Nosotros cuando hablamos de la Trinidad, en el concepto cristiano, pensamos en un Dios con barba, señor mayor, un señor joven, con barba también, Jesucristo, o el Cristo, y una palomita. Pero eso es una representación iconográfica de un conocimiento de hace 1000 años. Ya son 2000 años que no llega a Cristo. Entonces, en el año 1000 es cuando se intenta interpretar qué significa esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y realmente está hablando de tres dimensiones. Cuerpo, mente, espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. Entonces, dice la escritura que
resucitarán en cuerpo y alma. ¿Y el espíritu? ¿Dónde está? Si la resurrección es en cuerpo y alma... Pero se considera que el alma es el espíritu. No, es nuestra, ahí está. Es la parte cuando estamos vivos. No, esa es la diferencia. El espíritu sería más cuántico. El espíritu es el superior a todo. Claro, el que ahora se llama cuántico, el doble que puede trabajar... Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Cuando el individuo muere, el espíritu es el primero que sale y se va al origen. Si le quieres llamar Dios, si le quieres llamar universo, fuente, si le quieres llamar fuente, energía, llámalo como quieras. Porque nosotros hacemos, llega un momento en que el hombre, como tiene que representarlo todo, tiene que crear una imagen que es el hombre mayor ese con barbas, que le llamamos Dios. Y luego a uno joven, que es el hijo, que es el Cristo. Luego lo definimos como lo asociamos con Jesucristo, ¿no? ¿Y que cortaran la cabeza? ¿Para qué? ¿Para sacar el alma? Para diferenciar entre lo terreno, cuerpo, y lo espiritual de aquella época, que es la mente. Claro, no, no. De hecho, la cruz, la conexión espíritu-tierra. Claro. Entonces, hay muchas culturas. Claro. En algunas se han encontrado, en algunas excavaciones, me parece, en Mesoamérica, donde hay muchos cuerpos sin cabeza. Entonces, la primera opción fue pensar que habían sido sacrificios humanos, decapitaciones. Pero luego se dan cuenta que no, porque no son individuos atados, sino que son individuos que una vez que han muerto se les ha quitado la cabeza. ¿Por qué? Tal vez el cuerpo se dejaba pudrirse en la tierra, mientras que la cabeza era conservada de alguna forma. Sí. Tal vez tiene alguna relación con las cabezas, ¿cómo se llama? Las cabezas estas, los que achican las cabezas, ¿cómo se llama? Sí, la tribu esta. Si los reductores de cabezas. ¿Sí? Cabe la posibilidad, a ver, en la sensación que a mí me ha dado a simple vista, que hubiera aquí dos cuerpos juntos, ¿eh? Yo he visto como dos líneas de energía, pero igualmente, o sea, podríamos hablar de que aquí el cuerpo, la cabeza, ¿no? Es decir, lo que tú estás contando, que la cabeza incluso se enterrara en otro sitio, quizás un poco más religioso en cierto modo, ¿no? Sí, claro. Algún tipo de, no sé, cúpula, bóveda que pudieran tener ellos. O que se la llevaran a su espacio. Tú ten en cuenta que un cráneo, por ejemplo, nosotros que, nosotros digo, en el ambiente cinegético, cuando matamos un ciervo, cuando hacemos una cacería de un animal, ¿qué conservamos? La cabeza. El cuerpo nos lo comemos. Claro, en una sociedad donde no hay canibalismo, el cuerpo se entierra. Pero la cabeza se conserva porque es en el ámbito de la cinegética o de la cacería es un trofeo. Pero en el ámbito familiar puede ser una conmemoración. Yo siempre he pensado en el cráneo de mi padre. O sea, a mí no me importaría tener el cráneo de mis padres en mi casa. Sin embargo, el cuerpo no. El cuerpo es aparte, es otra historia. Sí. Es más, de hecho llama más la atención, ¿no? En todas las celebridades tienen un cráneo cuando van a escribir la vela y el cráneo como inspiración. Claro, pero realmente el cráneo lo que está representando no es nada para meterte miedo. No, para nada. Es la memoria, la inspiración, negativo. La sabiduría. Es el receptáculo de donde estuvo. Sí, sí, el cerebro y también en la mente, ¿no? Que de hecho se habla de las puertas del alma. Porque es la mente. Porque es la mente, realmente el cerebro es lo que está más vinculado al universo, al origen. Porque todo esto es un pensamiento. Por tanto, si todo es un pensamiento y los pensamientos los generamos dentro de la mente, esto es lo máximo. No, se puede, totalmente. Pero puede ser totalmente. Que esa sea la razón por la cual pueblos tan antiguos decidieran decapitar a los individuos, pero no con ánimo de nada negativo. No, por eso, que no he relacionado la parte de la lucha que he visto, no la he relacionado, he visto como una cabeza cortada y luego como una lucha, pero una pequeña lucha. No veía mucha gente. Entonces, claro, date cuenta que la psicometría lo que hace es recoger la memoria, pero imágenes sueltas. Luego tú puedes montarlas o sacar tus propias conclusiones. Pero voy a ver esta porque esa piedra, como tú bien dices, yo creo que corresponde a uno de estos laterales, ¿verdad? Esas dos piedras, sí, ¿verdad? Esas dos piedras yo creo que han sido movidas para de aquí. Sí,
Pues vamos a ver. Entra dentro mejor. Te quito. Es que me da mucho respeto. Si no pero sí, entrar, no entra. Venga, sí. Con un par de narices. Me da mucho. Bueno, no está el cuerpo, vamos a dejar claro esto, no está el cuerpo. Venga, pues ahora vamos a empezar a trabajar así. Aquí en eso es una restauración pésima. Han intentado restaurar y mira, han metido esta malla con esta especie de escayola. Desde luego, vaya, vaya petardo lo que han hecho aquí. Veo agua. Claro. Veo agua. Sí, que era otra parte que te iba a contar. Espera. No me cuentes nada. Que de eso ya, se ya, trata. Ya. Mira, veo las manos de una mujer, ¿eh? Recoger agua y ofrecérselas a alguien. Veo un niño. Se están pasando el agua con las manos. Una especie de ritual podría ser. El niño recoge el agua de una manera... Como si fuera un tesoro, ¿eh? Como si fuera un tesoro. Es como algo, es como una bendición. Lo recoge. Y de hecho se toca la cabeza. Aquí siento. Aquí puede ser que fuera una madre y un niño enterrados juntos. Hay dos energías, pero hay una energía muy, muy cálida. Sí, eso es. Sí, es impresionante, ¿eh? Yo te he dicho que yo la sensación que tuve la primera vez que vi esta fue un fallecido en posición fetal. Es decir, alguien que está así encogido. Sí, entonces puede ser una madre abrazando. Una madre abrazando, sí, sí, hijo. Totalmente. Es que además, mira, claro. Sí, impresionante, ¿eh? O sea, impresionante. Además es una sensación térmica que te entra una emoción, que es la sensación la podríamos, ambos que somos padres, relacionar con una sensación, ¿no? De, además de calor. Llorar, ¿no? De calor. Allí había una caricia, había una caricia de una madre hacia un hijo adulto, y aquí tú lo que estás viendo o sintiendo es el amor de una madre hacia un hijo infante, pero que mueren, que están los dos abrazados en la muerte. ¿Por qué el agua? ¿Por qué la importancia en esta imagen del agua? Verás, nosotros estamos muy cerca del río. Los pueblos antiguos no tenían tradición, en esa época no tenían tradición, no están vinculados al mar, están vinculados a los ríos, a la pesca, pero de río. No hacen pesca en el mar, no existen, no tienen todavía la cultura suficiente para poder salir al mar. El Guadiana que vemos hoy no tiene nada que ver con el Guadiana de aquella época. Entonces, si tú te fijas, si bajamos ahora por ese camino, enseguida vamos a llegar a una de las entradas de lo que serían los meandros del Guadiana, que es este primero. El Guadiana, igual que tú ves que la playa va cada día es más grande, porque yo conocí la playa cuando el agua, como ya os comenté, llegaba casi a donde está la rotonda de la fuente, allí cuando llegas a Ayamonte. Sí, sí. Ahora cuando ves el agua la ves a 800 metros casi de lejos. Bueno, pues esta idea que el Guadiana está saliendo, podemos decir, el Guadiana está metiéndose en el mar. Está creciendo la tierra en este punto. Está, incluso si ves una fotografía del satélite, ves la costa portuguesa y cuando llega a la zona de Villarreal y Ayamonte hace como un saliente hacia el mar, porque es como si todo estuviese saliendo hacia allá, se está moviendo hacia afuera. Bueno, pues el agua entraba, tú ves esas casas que están ahí abajo, sí. Pues un poquito más abajo ya estaba el agua, pero el mar es un peligro también. ¿Por qué? Porque hay pueblos que pueden venir por el mar, entonces hay que alejarse lo suficiente para estar cerca del agua, pero lejos del peligro. Entonces,
yo creo que la sensación que yo tuve cuando vine aquí fue que había, era un enfrentamiento, hay una muerte, una pequeña guerra, pero es por pueblos que llegan por el mar. Es el simbolismo del agua hacia el niño, como se lo estaba como ofreciendo, claro. Y luego que esta zona es curioso porque tú ves en superficie y con este tipo de terreno tú dices aquí agua muy poca. Bueno, pues ahí tenemos un pozo concejil que está un poquito más abajo, que si queréis ahora hacemos un paseo para allá y lo vemos. Y luego allí enfrente, donde están aquellos pinos, hay otro pozo concejil, porque cada uno está a un extremo de la marisma. Es decir, que hay agua. Hay, aquí cavas un poco y encuentras agua rápidamente. Curioso, muy curioso. No sé si aquí hay otra. Me han regalado una cosita para mis pies, dice. ¿Estaremos por allí, Messi, sí, o por aquí? Sí. Sí, es que ahí yo me voy a pinchar con los pantalones que llevo, que no son nada prácticos. Vale, un momentín, que tengo aquí el móvil. Si vemos algo más. Muy interesante. Muy interesante para que la gente venga a hacer psicometría. Y bueno, me atrevería a decir clarividencia, si venimos con más tiempo. Me da la sensación de que ahí hay... Tiene que haber otra, ¿no? Por... Y esta, que es la que solamente queda una laja en pie, probablemente es esta de aquí. Entonces, si ubicamos, tenemos una grande. ¿Están cerca? Aquella, no sé si será, vamos a poner que no, porque allí no hay ninguna, porque veo como una simetría, porque mira, una. Aquí no lo podemos hacer, ¿eh? Y dos. Aquí hay dos. ¿No? Tenemos esa y aquella. Aquí tenemos una. Una y dos. Pero esta abajo tenemos tres. Una. Ah, claro, en la entrada había otra. Entonces, realmente es como una pirámide. Tres, dos, uno. Vamos a ver qué nos dice la pequeñita, que ya está anocheciendo y nos vamos con la de nuevo. Las que más me resuenan más con historia, que la memoria se ha quedado instalada, son las que estamos viendo. Fíjate, la del fondo es como que no me llama mucho. ¿Y por aquí no hay ninguna? No, yo es que la otra vez entré por aquí, por este lado. Es que aquí hay mucho calor, ¿eh? Aquí hay mucho calor. Por eso te... O sea, mucha energía. Mucha concentración energética. Y de hecho, podría ser, Carlos, porque mira, aquí hay una... No. ¿No? No. Aquí no hay nada. Pero aquí abajo tienes más calor. ¿Sí? Aquí abajo tienes más calor, pero sería lógica. Simplemente dime. Ahí hay mucho calor. Yo te digo que ahí hay algo. O sea, que no hay una tumba, ahí hay mucho calor. Además, si tú lo testas con el cuerpo, mira, aquí no está el calor. Porque es un cambio radical que te acercas aquí. Justo a este punto, mira, ponte en este punto. En este punto hay el mismo calor que se siente al poner la mano ahí, La chiquitita. La que tú pusiste la mano era aquella, ¿eh? ¿Era esa? ¡Ah, claro, que estamos en la chiquitita ahora! Estas son las tres pequeñas. Vale. Por eso me cuadra lo que tú estás diciendo, claro, pero claro, no me cuadra claro, con la de arriba. Claro. No, yo lo que busco... A ver, no la de la cabeza, que he sentido la de la cabeza, está ahí. La de la madre del niño, allí. Yo antes de eso, así pensando que lo tenía yo, y te iba a decir, ya te he visto que lo llevaste en la mano. Vale, vamos a ver qué hay aquí, ¿vale? Venga. Este requiere dos manos. Ya me está diciendo mucho. Pero tú que en aquella entré yo como para protegerte. Coge el móvil que veo que no lo dejo. Y la no, no esa. Te preocupes. Ah, vale. Aquí hay dos manos. Necesito dos manos. Con lo cual, ya me está diciendo que es un cuerpo que se tiene que coger con dos manitas. Me tiembla la mandíbula, ¿eh?
Pero cantos, ¿cómo te diría? Como cuando hay una ceremonia, pero me tiembla la mandíbula. Es como... Céntrate. ¿Tú sigues pensando que es un niño? ¿Crees que es un niño? Me han cogido de aquí y me tiembla mucho la mandíbula. En conclusión, mi conclusión, que no es porque lo haya visto en imagen, es que es un bebé. Pero veo vendas. Eso es lo que me despista un poco. Este es el origen. Aquí hay un origen. ¿Qué significa un origen? Puede ser el precursor, el inicio. Puede ser una persona mayor, que es el padre de todos, o puede ser el inicio de estos enterramientos. ¿Y no te podría ser un bebé? Puede ser el enterramiento. El inicio del nacimiento. Sí, sí, por eso la salud. Persona mayor, es como muy, como cuando se ven los documentales, las ceremonias de incluso nacimientos, fallecimientos, honras. Entonces las vendas me han llamado la atención porque he visto a alguien con vendas enrollando algo chiquitito. Aquí empezó todo. Me llama mucho la atención. El problema empezó aquí. Curioso. Este es muy curioso. Muy curioso porque es que además es ancha, es cortita pero es ancha, ¿eh? Sí. Nosotros asociamos un enterramiento de un... Nosotros en tierra, o sea, nuestra sociedad y por tanto nuestra mente está acostumbrada a que el enterramiento del hombre sea a lo largo. Sí. No en otra posición. Ni siquiera en... sentado. Y por otro lado pensamos que los cuerpos son grandes siempre, porque nos vemos. Y a mí me llamó mucho la atención de mi madre y de mi suegro, que parece que los cuerpos hacen así, se menguan. Parece que nos vemos más grandes que cuando una vez han muerto. Entonces al final las tumbas siempre son más pequeñas de lo que en nuestra mente, y más una tumba que no lleva la parafernalia que lleva un enterramiento actual, que es una caja. Aquí se enterraba un cuerpo. Yo cuando, ahora que dices eso, cuando oía el canto, veía luces. Luces como, podríamos hablar, antorchas, velas antiguas. Claro, estamos sí. hablando de grasa animal con sí. pues, una cuerda sí, 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 o con sí, lo que sea, claro. Porque estamos hablando de luces, pero luces muy fuertes, como rodeando. Y sí que... cabe la posibilidad, si es un bebé, porque lo han vendado. O sea, aquí yo, nosotros, y aquí todo el rato, no sé cómo. En esa parte de allí, yo no veo vendas. Entonces, tiene que ser algo relacionado a que un cuerpo chiquitito lo vendaban para. Sí. ¿Sabes? Has hablado, viniendo para acá, de el capullo, de la mariposa, del resurgir, de la metamorfosis. Hace una crisálida. Eso es. Y. Fíjate cómo relaciono todo, porque yo voy relacionando lo que vamos hablando con luego lo que va a suceder, porque siempre tiene una relación. Cabe la posibilidad de que con el bebé o con el cuerpecito enterraran algo más, ofrendas o algo, porque he visto como humanos metiendo cosas, y no diría que son joyas, no diría que son tesoros, como algo más, pero la venda me ha llamado, porque he visto como... La venda, una gasa, bueno, no era una venda, era una gasa, una telilla muy fina, como haciendo el capullo. Claro, es que ese era el concepto, por eso las momias están envueltas
en venda, porque lo que se trata es de asemejar. Los pueblos antiguos observaban la naturaleza, y si tú ves una mariposa que hace un capullo, una crisálida, y se mete dentro y luego nace otra vez la vida, asociaron que el cuerpo sufre una transformación. Transformación, pero es que la quitaron la cabeza. Lo que tú decías, sí. Despegar ese cuerpo para reencarnar en un cuerpo nuevo. Por ejemplo. Por también. Ejemplo. Claro. A mí lo que me ha transmitido es que este es el origen de todo esto. De todo, es como la, el inicio de todo de este espacio. ¿Eso es otra? Sí, por eso hay una, dos, tres, una, dos y una arriba. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta esta? Esta es casi tan grande como la de arriba. Yo diría un poco más pequeña, Lo que más pasa corta, es, claro, más corta, ¿no? Si me atengo a la piedra, claro, o aquí falta una piedra, claro, tú estás supuestamente en la limitación. Era más corta y la han hecho más grande por lo que fuera, ¿no? Esta me crea ya ansiedad. Esta me pone muy nerviosa. Esta me crea mucha ansiedad. Vamos. Aquí está, me transmite locura. ¡Ah! Gritos. ¡Ah! Desesperación, locura. De hecho, me crea una ansiedad. Me hace el corazón. Sería, como llaman, bueno, como dicen ciertas personas, espíritus perturbados. Mira, la sensación mía es... No, a mí no me... Yo, a ver, lo identifico como espíritu perturbado, que se ha quedado en esa memoria del grito de la locura. Sí, por eso. Noto, además, se queda hacia la garganta. Yo es por eso. Sí, porque sí. Es una energía que no quiero. Claro. No, yo tampoco quiero, pero... No, yo digo primitivo. El acebuse. Y debajo de... Dicen que... No, eso es lo de la higuera. Debajo de la higuera hay muerto. No, eso es un dicho poco cogido. Pero el aceite, ¿sí?, proviene de este árbol. Uh-huh. Luego lo que pasa es que las mejoras que se han hecho en la planta nos han traído el ólea, este es el ólea europea, uh-huh, mientras que el otro es el ólea oleaster. Creo, o al revés. Entonces uno es el que da la aceituna con diferentes variedades y otro es el que da la acebuchina, que da la casualidad que es el mejor aceite que hay de todos los aceites, porque es el más resistente al enranciamiento. Y es el que tiene las características organolépticas y de alimentado para el hombre, el mejor. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que la cebuchina es tan pequeña que el rendimiento, fíjate cómo son de pequeñitas. ¿La ves allí? Los frutos. Bueno, pues eso es prácticamente hueso con un poquito de pulpa. ¿Qué ocurre? Que para tú obtener un litro de aceite, vale, necesitas casi 100 kilos de aceituna, ¿no? Tiene un rendimiento de un 1 o un 2%. Luego el aceite que obtienes es el más caro del mundo, pero solamente hay en Andalucía que yo sepa, solamente hay más caro de acebuchina. Entonces yo estaba allí, vi el árbol, porque desde allí no... De rituales, Carlos. Esta zona, o sea, es una época muy, muy de rituales. En estas tiendas estamos escuchando ¿sabes? Esas sensaciones. Y me emociona. Esta tumba me emociona. Me emociona muchísimo. Curioso, ¿eh? ¿Qué sientes tú? He empezado a cantar. Sí, es que... Pero mi canto, claro, sabéis que yo tengo la deformación, ¿no? Madre de todos los santos, enséñanos a decir amén. Amén es el final. En la iglesia cuando se reza, el final es amén.
¿Yo qué dije de aquella? El inicio. El inicio. El inicio de todo está allí, el final de todo está aquí.